una buena caminada de aproximadamente una hora, pero ya vienen haciendo su arribo con distintas bandas de nuestra región de la montaña. Muchachos, amigos, jinetes ganaderos, por ahí vamos a reunirnos ya para hacer la lista de todos los jinetes y en cuanto nos den luz verde nosotros arrancar. Corre pues, bienvenidos todos, hombre. Se oye bonito la banda de estructura. ¡Ay, hora, 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 hora! ¡Dele tamborazo, dele tamborazo! Y arriba Guanajuato, oiga. ¡Eso! Esa es la tradición de Marinaltepec. Un toro del rancho El Coqueto, directamente de aquí mismo, de Lindavista. Sale, a ver, iniciamos con esos compañeros, a ver un montador para el torito. Por aquí me llegó un recado, dicen que va a haber 500 pesos para este toro. A ver quién dice yo, y sabe quién lo pone. Me hizo señas de lejitos el presidente de Adel Monte. Ya sabía, eso ya ve, y bien sonriente, dice que quiere dar 2,000, pero no, no, si el chavo se lleva los 2,000 lo pueden asaltar ahí en el cerro, ¿sale? A ver quién dice yo, 500 pesos si se le queda, ¿sale? Luego, luego, ¿no hay? Afuera, sale, ahí viene, sale, sale, luego, luego. El presidente municipal de Marina le va a dar 5,000 pesos. ¿Cuánto? Ah, 500 también. Fuertes los aplausos para los presidentes que apadrinaron al jinete y este torazo. A quien celebramos, a nuestro invitado especial, nuestro invitado de honor, Santo Entierro, Padre Jesús, Padre Crucificado y la Santa Cruz, las cuatro mayordomías unidas hacen este gran evento, pero también, pero sobre todo por respeto, no a quien habla, sino por respeto a Santo Entierro, le pido a usted que está cómodamente sentadito, se ponga de pie y que demostremos nuestra fe, demostremos también nuestro catolicismo con un aplauso nutrido para Santo Entierro. Pónganse de pie, no podemos iniciar si no se ponen de pie. Aquí está, venga el aplauso y venga una diana, muchachos, que se oiga fuerte. ¡Una diana bonita para Santo Entierro! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Muchas gracias! Pueden seguirle cómodamente ahí sentados. Bueno, pues allá vamos nuevamente para los cabeceros y poder llevar el jaripeo como tiene que ser. Aquí está todo el equipo de caporales. Pues los muchachos vienen con todo, mucha suerte, muchachos.
y no podía faltar también el nombre de esta gran cuadrilla de jinetes, los Guerreros Salvajes. Y bueno, pues aquí va la lista. Son, en el número uno viene el Tejanito y lo monta el Andariego de Oaxaca. Regálenme un aplauso para el Andariego de Oaxaca, que se oiga, que se oiga, que se oiga y que retumbe. En el 2 viene Nervios de Acero y lo monta otro buen jinete, Lucero de Zumpango, Guerrero. Venga el aplauso para este Lucero de Zumpango, que brilla con luz propia. En el 3 viene el Inframundo, uno de los toros estrellas de esta ganadería, y lo monta la bala de la Magdalena. Venga el aplauso para la balita de la Magdalena. Aquí está este muchacho que hizo un largo viaje para llegar aquí a Malina. En el número 4 viene el primer reto de la tarde-noche, se llama El Poder del Norte, y lo monta el Rebelde de Guerrero. ¡Qué bien anda este muchacho jovencito, originario de Atlabajat, Guerrero! ¡Échale otro aplauso, que soy gabodito, hombre! Y han surgido muy buenos jinetes ya aquí en la región, póngale atención a este que va pasando por ahí saludando a toda la gente. En el 5 viene el Despertar del Diablo y lo monta otro buen jinete, este es de Puebla, Guaymas de Jicotlán, Puebla. El aplauso para este muchacho también. Eso, que se oiga, que estamos contentos, Malina. Buenos jinetes para buenos toros. En el 6 viene el Rey León y lo monta nuevamente el Andariego de Oaxaca. Otro aplauso para el Andariego de Oaxaca. En el número 7 viene el segundo reto de la tarde-noche, se llama Lobo de Mar, y lo monta otro jovencito, originario de la Providencia, Guerrero. Esto es el Chato de Guerrero. Venga el aplauso, oiga, qué bonito es el jaripeo. Y este chamaco se estiró recio en unos días que no lo he visto, véalo. Ahí está ya saludando a toda la gente. En el número 8 viene la Llorona, lo monta Mena de Tlalmanalco. Véngase, Mena, el aplauso para este jinete hecho y derecho. Eso. Y en el 9 viene el Ángel, cierra la jugada el Corralitos. Venga el aplauso para el Corralitos de Buena Vista. Eso, bueno, pues cerramos con el desafío. Viene el Orgullo de la Montaña, este jinete también que ustedes conocen muy bien. Es el Rompecorazones de Guamus. El aplauso para Rompecorazones. Pues nos vamos a divertir bonito, yo sé lo que le digo. Muchos jinetes de estos son recios, pelean como los gallos hasta perder la última pluma. Y hoy aquí en Malina todos quieren premio porque, por supuesto, nos dijeron aquí los amigos de la Junta Corral de Toros que habrá premio para el mejor jinete, así que échenle ganas, muchachos. Bueno, pues ahí está entonces la lista de toros, la lista de jinetes. Vamos a hacer un acto meramente solemne, un acto importante para nosotros que andamos en carreteras, para los jinetes que se rifan el pellejo en los lomos de un buen toro. Gente que trae en su cabecito un sombrero, una gorra, le pido se descubra para hacer esta humilde oración que quiero dedicar a todos nuestros hermanos jinetes que se han adelantado, en especial al Chato de Tepalcingo y a muchos compañeros locutores como Demetrio Díaz, el Cueritos de Marrano, el Tigre de la Sierra y muchos compañeros que ya no están y que en este año 2020 han partido en el más allá. Para ellos y con la mano en el corazón todos decimos: Señor, te agradecemos porque el día de hoy nos permites calzar los botines. Gracias también, Señor, porque hoy me permite lucir mis chaparreras y mi sombrero que adorna mi cabeza y que distingue a un jinete valiente. Sí, muy valiente, pero también con miedos y con temores, porque soy humano, Señor. Padre mío, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros, jinetes, no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos es valor y destreza para cabalgar en esta vida. Vida que tú has querido que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a los otros tus hijos. Señor, Padre nuestro, te pedimos humildemente que, llegado el último e inevitable gran jaripeo, cuando las piernas con todo y espuelas aflojen y no soporten el último reparo, que los músicos, mi palomilla, mi público de Malinaltepec, Guerrero y de pueblos circunvecinos que siempre me aplaudieron, esta vez, y por respeto a ti, Santo Entierro, esta vez callen. Callen para escuchar tu voz en las alturas diciendo: pasa, hijo mío, tu boleto de entrada,
ya lo paguen. Y en el nombre sea de Dios, que jinetes, ganaderos, caporales y público hoy presente, salga limpio, sean parados por tu santa protección. Amén, amén, amén. Venga el toro, venga la diana, venga un aplauso, Marina. ¡Arrancamos! ¡Órale! La foto del recuerdo es tu jinete, fíjense. Adelante con la música, que tenemos allá, compa. Adelante, pollo. Salud, pues. Por ahí vamos a ver, por ahí un temita norteñito, por ahí toda la gente que está pisteando, gracias, a toda la gente bonita que nos invitó, que ya está aquí, que ha asistido a este bonito evento, gracias. Somos los adictos, esto es para ti, dice. Se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, exceso de mi esperanza. No despegue la mirada en la estructura metálica. Por cierto, hay que comentar que esta estructura, este cajón, está muy a modo, está bonito, está pequeño. Son de los cajones que casi ya no se ven muy comúnmente en el jaripeo. Vamos a ver a este viejo de Oaxaca. La primera de la tarde se llama Tejadito y viene el de Diego de Oaxaca. Vaya manera de abrir la jugada, Rancho Juquila. Véngase al centro del ruedo, muchacho. Véngase, Andariego de Oaxaca. Llamado el Nervios de Acero, viene para Lucero de Zumpango. Siento que esta va a estar buena, esta monta, este jinete recio, y viene de Zumpango, Guerrero, y bueno, lo adoptamos aquí en la montaña, ya se quedó prácticamente aquí a vivir, y ha montado infinidad de toros. Vamos a ver qué tal le va en este toro grandote a Lucerado, para amenizar la jugada. Adelante, muchachos, ¡fuéltele! ¡Carretudo! Se va preparando la destructora, porque ya viene su participación.
Y ahí está, por supuesto, señoras y señores, viene la banda de la Magdalena y dice, suéltele, mis amigos. Nos estamos calentando apenas con esta monta y con este jinete. Ahora sí va a haber premio, muchacho. Hay que quedarle al toro. Mi amigo el presidente de Metatón no te va a dar premio si le quedas al toro, chicao. Porque a él le gusta premiar lo bueno, le gusta la calidad, le gusta reconocer a un buen jinete. Así que vamos a ver qué tal, amigo Bala de la Magdalena, este toro llamado el inframundo. Y también Metatón está de fiesta mañana, chicao. ¿Verdad, presidente? El carnaval empezó ya con toda la tradición, la cultura del Huipil, allá Metatón. Derecho no es pando, lo que se ve no se juzga. Me gusta reconocer cuando hay un toro bueno, me gusta reconocer cuando hay un buen jinete. Y hoy, el ganadero, mis respetos, mi reconocimiento. Usted solo pasa al centro del ruedo, amigo Coco. Me quedo en un barrio allá por el lado oeste, donde formamos los cremas. Ese es mi equipo, es mi camisa, ese es mi casa, y todavía te andamos pilas bien listas para pelear. Que tiraba barrio y que me vieron traqueteando mal, los tiempos ya cambiaron. Los mentirosos no me miren, su mirada tierna me enloquece. Es que tu mirar se parece. Esta no es una banda común. ¡Es una poderosa banda! Desde Salvatierra para el mundo. ¡Señorito! El escenario tiembla para recibir a... ¡Banda! Malina, compadre, compadre, compadre.
importante que hizo un exitazo, nombre de los mejores cantautores que ha dado México. Pues nos vamos con este toro, un toro americano bonito. Súbanse al escenario, necesito que estén arriba, muchachos, para que podamos amenizar. Bueno, llevan ahí ya los micrófonos integrados, eso no sería impedimento, pero allá en el escenario se van a ver mejor. Viene este toro llamado El Poder del Norte para el Rebelde de Guerrero. Es el primer reto de la tarde-noche, así que mucha suerte para el Rebelde. Hemos visto buenos agarrones, pero ninguno le ha quedado los lomos al toro. Siento que esta sí va a ser queda. Siento que esta sí se van a dar bonito, Rebelde contra El Poder del Norte. ¿Qué cree? ¿Va a ser queda o va a ser porrazo? ¿Qué cree usted? Va a ser queda. Va a ser queda. Muy bien. Usted sí sabe de jaripeo. ¿Por qué cree que sea queda? Ya vio al jinete, vio al toro. ¿Por qué cree que va a ser queda? Yo monto. Por la habilidad del jinete. Muy bien, don Mario, vamos a apostar usted y yo. Si usted gana, yo le regalo 100 varos. Pero si usted pierde, usted me regala 10 nietas. ¿Cómo ve? Además que las junte yo. Eso, aceptado el reto, chingado. Ahora sí, ahora Rebelde, échale ganas. Porque si no, mi abuelito pierde. Es más, me voy a quedar aquí al lado de mi abuelito de una vez, para que de una vez vaya a juntar las nietas. ¡Adelante, muchachos de la banda destructora! ¡Suénale bonito! Ahora pues, compadre, por allá, que salga el toro, compa. Me gustaría saber su nombre por acá. Mucho gusto, banda destructora. Trabajamos esta noche con... Polo Zurita, su servidor, mi amigo. Órale pues, compadre. ¡Ale, ve entonces! Se llama... El Merenguense, compadre, para toda la gente. Mi abuelito Mario ya estaba preocupado, dice, yo no voy a agarrar tantas nietas si nomás tengo 5 y 5 hombres. Abuelito Mario ganó 100 varos, regálenle un aplauso al abuelito Mario y a todos los abuelitos. ¿Pero qué cree, abuelito? Apostó con un jodido como yo. ¿Pero sabe qué? Yo sigo la filosofía popular que dice que más vale tener amigos que dinero. Yo tengo un chingo de amigos, aquí están, mira. Un chingo de amigos que me van a hacer el paro hoy. ¿Sabe quién me va a dar 100 varos? Me los va a prestar mi amigo y diputado Aristóteles Tito Arroyo. Sí, chingado, pues, mira. Y no son 100, te vamos a... Gracias, mi diputado. Gracias, mi diputado, porque yo no devuelvo nada, ¿eh? ¡Oh, hijo! Ayúdeme a juntarlos, mijo, por favor. Mire, le vamos a dar 100 varos más a mi abuelito si me dice... Pero no le sople nadie, no le sople nadie. Hace un ratito cantaron los muchachos de la banda destructora. Ahí está aquí en el centro el ganadero y el jinete. Regale el aplauso a ganadero y jinete, que son los que vienen a brindar espectáculo esta noche de jaripeo. 100 varos más para mi abuelito si me dice quién compuso la canción No Vale Nada la Vida. A ver, no le sople nadie, ¿eh? 100 varos más. Órale, abuelito, dígame.
Dígame, ey, 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 no le soples, primo, porque si no le regala asiento, a ver, nadie le sople. A ver, abuelito, usted dígame, ¿quién la compuso? José Alfredo Jiménez. Ah, cabrón, sí sabe, mi abuelito. Exactamente, se lleva 200 varos, mi abuelito Mario. ¡Otro aplauso! Ahora sí va a comer con carnita, mi abuelito Mario. Oiga, abuelito, ¿qué otra canción quiere? La destructora viene hoy a complacer a todo el público. ¿Qué otra canción quiere? Porque ya viene la monta, muchachos, de la banda destructora. Es un toro prieto llamado Despertar del Diablo y viene con dedicatoria para un jinete que ha militado con buenas cuadrillas de jinetes. Y aquí está con mucha garra, con un apretón fuerte de pierna. Vamos a ver trabajando su monta. ¡Qué bonito se oyen los clarinetes! ¡Oiga! ¡Y arriba Guanajuato! Y el cerro del cubilete, ¡fuerte! ¡Mire, muchacho! ¡Ahí te va el Despertar del Diablo! ¡Un reparadito martillado! ¡Se lo llevó para el suelo! ¡Córrele! ¡Está mal el jinete! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayúdalo! ¡Se lo va a tragar! ¡Ayúdalo! ¡Va lastimado por ahí de la pierna, de la mano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Señoras y señores, ¡qué toro tan endemoniado! Se llama el Despertar del Diablo, le quedó bien a modo el nombre. Un reparo macizo, duro, contundente, se lo quería tragar, ahí le bailó un zapateado al ritmo de la banda destructora. Y ahí está el muchacho lastimado, hay peligro, muchachos, allá están los médicos. Pedimos por favor, por ahí la asistencia médica. Está bien, muchachos, indíqueme, ¿está bien? Sí, necesitamos médico. Ok, a ver, ahí los amigos. No, pues ya está bien, dicen los muchachos. Parecen estar hechos de acero. A mi ranchito querido, no sé por qué lo que sé. Tiene cultivo. Retumbe la destructora y que suene la banda, compadrito. ¡El son! Para mi amigo Severino Villanueva Galindo, presidente de Mercedes. Thank you.
una salida contundente que llevó a sucumbir al jinete en un reguileteo fuerte, martillado, que mandó al suelo al andariego de Oaxaca. Y para el Chato de Tepalcingo también, que gloria esté, recientemente por ahí fallecido, fue un duro golpe que le quitó la vida de un toro allá por el estado de Puebla, en Chautla de Tapia. Y este jinete, recordando a su compañero de trabajo, se quita el sombrero, eleva la mirada al cielo y le dice esto, por supuesto. Le dice, cuando yo muera, que hagan barro. Y con el barro, que hagan un jarro. Pa' que no veas en los labios de tu charro. Suéndele mi banda de estructura. Que suene el son calientito para que el cajón reviente, muchachos. Allá viene el tesoro y allá viene el jinete. Pegado de mar. Es otro reto. Es un toro blanco bonito con cornamenta hacia arriba. No se pierdan la jugada, mañana viene Rancho Yudini. Directamente de Cacalotepec, Oaxaca, con los niños de Praga y banda Tres Pueblos. Así nomás. La Junta Corral de Toros, saludos muchachos. ¿Dónde anda mi amigo Zeus? Saludos amigo Zeus. Y a toda la familia Tito Arroyo, claro. Para mi amiga Denise, que ya tiene frío. No, me invite de whisky. ¡Ea, que se tambalea! Vamos a ver, este toro se llama Lobo de Mar. Y así suena la estructura con esos clarinetes. El toro tumbó al jinete, pero hay que decir lo que es derecho, no es pando, como dice la filosofía popular. Y lo que se ve no se juzga. Un jinete muy joven, ¿cuántos años cree que tenga? Es un niño prácticamente en su adolescencia, enfrentando la muerte de esta manera. Encino Robles, compadre, este es el maleconero de a toda la gente pisteadora. Arriba Guerrero, compadre. Ya no malos tiempos ya cambiaron.
La Llorona, y viene Mena de Tlalmanalco, este jinete de los veros buenos del Estado de México, ha militado con buenos palomillas, guerreros de Oaxaca, orgullo morelense, y bueno, muchas palomillas lo llaman, y aquí viene a compartir escenario con sus compañeros, los guerreros salvajes, que vienen hoy con el compromiso de montar los toros de Rancho Juquila. Vámonos con un sonecito, muchachos de la banda destructora, suénele y arremárquele, como dice, que dice... ¡Eso! Aquí viene Mena de San Manuel para enderezar el barco. Una queda hemos visto y este viene motivado. ¡Eso! Es Mena de San Manuel, señoras y señores. ¡Está listo! Los niños de la sierra y con mucho más. Manalco, ahora sí. Dice que le monta. Dice que no. Dice que se llama. ¡Ahí te vas! ¡Agárrate, muchacho! ¡Ahí te vas de reparo maquillado! ¡Ahí te vas de reparo duro! ¡Vente todo y llamado a la Llorona! ¡Un reparo piso! ¡Ahí te vas, campeón! ¡Un reparo duro! ¡Meta controlando la jugada! No digas que no me quieres.
vida, porque mi amor se acabó, que te sirva de experiencia. Lo que esta vez te pasó, no sabía que estaba de mala, esto va de... Yo descontado. ¡Váyale, salud! ¡Mi presidente! ¡Váyale, mi presidente preferido! Señoras y señores, también sube, bájate hasta el suelo, no más pa' que se va. No cualquiera te tumba del trono, no más este rey. No más este rey, mamacita chulada de tema, ya acaba de interpretar la banda Tres Pueblos. Y viene ya segunda jugada, este llamado Armadura de Acero. Cachorrito de Oaxaca nos está pidiendo Flor de Piña, muchachos. Banda Tres Pueblos, vamos a imaginarnos que tenemos una piña del otro y vamos a bailar a Flor de Piña. Y arriba Oaxaca, y arriba Guerrero, oiga. Macizo, macizo, macizo. Yeah. Ahí la gente, compadre, la gente que está zapateando, le baile, baile, le baile, le baile a bailar también, compadre. No se queden con las ganas de raza. Estamos listos para ver la monta número 2, se llama Armadura de Acero. Saludos allá al profe José Luis Tello, puro Xochuca Guerrero, a toda la familia, hombre. A todos los amigos que vienen del Plapa de Comfort. A la gente que viene de allá de San Luis Acatlán, a la gente de Margelia. A la gente de Totomistla Huaca, le va pelado. Yeah.
se corría, la espalda parecía que desclavaba al cuero. Y ahí está el muchacho aferrándose a la manta, aferrándose en el lomo de este ejemplar. ¡Vaya jugada! Ahí está, brindale el aplauso, oiga, que se escuche. Señores, lo que es derecho no es pando y lo que se ve no se juzga. Y aquí vale la pena decir esas máximas palabras que dicen que las palabras son enanas, mas los hechos son gigantes. Aquí con hechos nos demuestra su valor inquebrantable. Se llama la Secuencia Guapangueras, con María está por ahí en todas las redes sociales. Usted le va a corresponder con aplausos, porque así debe de ser. ¿Qué son le gusta, amigo jinete? ¿Qué son quiere? El que sea, pues vamos a ponerle, ¿qué les parece, muchachos? El son de Juan Colorado, que se escuche con la banda Tres Pueblos. ¡Échale, paisano! Dirección, como tengo las cosas que...
canción. El son de dos trombones conversando, me gusta esa, muchachos. ¡Venga! Hola, profe Fred, a los saludos, compadre. Ahí está, escuchen los trombones porque ya viene su trabajo. Todos escuchando los trombones conversando. Aquí está el toro prieto bastado que lleva un pretal diferente a los que hemos visto en toda esta trayectoria del jaripeo. Se llama la amenaza nocturna, sucesor de Guajuapa de León, Oaxaca. Atención con la salida, atención con la garra que trae. ¡Puerta, puerta! Condiciones que lo pongan. Aquí está este toro prieto, oreja grande, es lo que caracteriza a la raza Gir, frente prominente, muy pronunciada, y aquí está este ejemplar bonito, elegante. Vámonos entonces con este versito que dice: cuando yo muera, que hagan barro, y con el barro, que hagan un jarro, pa' cuando bebas, sea en los labios de tu charro. ¡Chúntele mi banda, Tres Pueblos! ¡Échale, paisano! Thank you.
Oh,
Yeah.
amigos de Toro México, muchísimas gracias por su amistad. Y bueno, hasta allá, Canal 8. Felicidades y muchísimas gracias por el apoyo. Continuamos. A ver, tenemos por acá saludito, dice. Por favor, la de Chino Meraduras para mi novia Siki Muñoz. De parte de Rayo, su chico. Sin lugar a dudas, pariente, por favor. Para mi compa. Mi compa, el médico por acá, de Meritito Margelia, compadre. Saludazo, bienvenido, se llama. Se llama Corazón Mágico. Venga, muchachos, dice. Y ese grito no lo escucho, thank you.
muy bien. Nosotros somos niños, no nos hacemos responsables. Dale un encanto de poder conocer a su pareja, a su hijo. Cada quien es responsable de sus propios actos y aclaro una vez que no te tengo responsables, ¿ok? Así que va, ¿cómo es?
Oh,
identificar plenamente en esta canción. Lo que van a ver en el video, esa fue mi vida de infancia. Pero sobre todo, luché y triunfé sin contar un gol. Y ahora tampoco tengo, pero soy muy feliz. Y les hago acá arriba, porque voy a tratar de mil situaciones y más aún más feliz, inmensamente feliz. Se llama Qué bonita es la vida. Qué bonita es la vida, tres colores de amor.
Oh,
Thank you.
20.